Hola a todos, soy Miguel. En este video vamos a hablar acerca de expresiones. Antes de continuar quisiera eh, comentarles que aquí en la descripción van a encontrar un menú de los apartes del video. En cada video vamos a estar hablando acerca de los de las expresiones en inglés, qué son las expresiones en inglés. Vamos a, hacer, eh, vamos a aprender una nueva expresión. Vamos a ver cuál es el origen de la expresión, eh, el significado y ejemplos. Así que todos estos apartes los pueden encontrar aquí abajo en la descripción y pueden ir directamente a la parte que les interese o si quieren poder ver el video completo para mucha más información. Y también, antes de continuar, los invito a que, si les gusta este video, le den like. Y por favor, compartan con sus amigos en sus grupos y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para seguir apoyando el crecimiento del mismo. Así que empezamos eh, hablando acerca de las expresiones. Primero, para entender las expresiones tenemos que eh, entender que hay algo que se llaman frases. En los idiomas, en cualquier idioma, las frases existen y las frases son un conjunto de palabras en un orden determinado que transmiten determinada información. ¿Qué es lo interesante? Que una frase, cuando yo escucho o leo una frase en un idioma, la frase tal cual como está organizada transmite una información. Es entendible. Ejemplos de frases. Mi nombre es Miguel. Eso es una frase que se entiende. En español se entiende. En inglés sería My name is Miguel. Esa frase, cuando yo la escucho, yo la traduzco y la entiendo directamente. Frases del tipo eh, ¿Cómo estás? How are you? son frases que cuando yo veo esa esa secuencia de palabras la entiendo sin ningún problema. Entonces esas son las frases y el idioma cualquiera que sea está repleto de frases. Ahora, también existen las expresiones idiomáticas, las expresiones o en inglés se llama idioms, que son frases también, pero que generalmente cuando yo las leo no las entiendo directamente, suenan raro. Puede que, que no tengan sentido y definitivamente en su generalidad nunca transmiten literalmente la idea de lo que se quiere decir entonces haciendo un ejemplo de una, de una expresión en español aquí en Colombia hablamos acerca de echarle los perros a alguien echarle los perros a alguien cuando yo escucho esa frase echarle los perros yo me imagino que es coger unos perros y tirárselos encima esa sería la traducción literal pero eso no es el significado de la frase. La frase, que en este caso es una expresión idiomática, echarle los perros, significa coquetearle a una, a una persona. Entonces, por ejemplo, él dice, mira que Jorge le está echando los perros a María. Quiere decir que él anda detrás de María con una intención romántica, coqueteándole, hablándole bonito para eh, cortejarla. Y esas son las expresiones. Entonces, las expresiones o idioms, las expresiones idiomáticas, son frases. Cuyo significado puede sonar extraño cuando lo traducimos, puede que no tenga sentido, pero que generalmente quieren decir algo, tienen, tienen una intención, tienen un, un significado real. Y estas frases, estos idioms, generalmente sus significados son debido a entornos culturales, cuestiones que son relativamente con la cultura. Así que es posible que, por ejemplo, si aquí en Colombia nosotros usamos echarle los perros a alguien, en ese sentido, en México puede que sea diferente. Y en España puede que sea diferente. Y en Argentina puede que sea diferente. Porque esa es una expresión muy de nuestra cultura. Entonces, lo que vamos a hacer en el transcurso de todos estos videos es que vamos a ir aprendiendo expresiones una por una. Vamos a ir viendo eh, una cantidad de expresiones. Yo creo que alcanzaremos a cubrir unas 100, 200 expresiones. Y vamos a verlas eh, alfabéticamente. Vamos a entender su significado y otras cosas que ya vamos a ver eh, en el video. Así que arranquemos con la expresión del día de hoy. La expresión to call the shots, algo así como llamar los tiros o los tragos. Es una expresión que se utiliza para indicar que una persona tiene el control o la autoridad para tomar decisiones y hacer que otras personas sigan sus órdenes. Eh, también se puede interpretar como tener el poder de dirigir o tomar el liderazgo de una situación, encargarse de algo. ¿sí? El origen de esta expresión proviene de las carreras de tiro, donde la persona que llamaba los tiros, hold the shots, era el que ind indicaba dónde impactaba la bala o el objetivo. Por lo tanto, pues. Eh, esa persona tenía el control o la autoridad de, en una situación similar a la, a, a, a la que, por ejemplo, yo disparo. Él está allá y se ve, el, el tiro fue dado en su blanco, como era. Es el que tiene la autoridad de determinar si la persona que estaba disparando lo hacía bien o no. Es más o menos como, como el origen que se cree de esta expresión. Y pues ya podemos entenderlo como llamar los tiros, que para nosotros no dice mucho o dirigir la situación o estar encargado de la situación sí entonces podemos verlo en estos ejemplos eh, aquí tenemos estas frases donde el CEO of the company is the one who calls the, shot around, the shots around here el CEO de la, de la empresa es quien toma las decisiones aquí en this partnership we both have equal say in the business but John Calls the Shots when it comes to finances. En esta sociedad ambos tenemos igualdad de opinión en el negocio, pero John toma las decisiones cuando se trata de finanzas. Uh, the coach is the one who calls the shots on the team. El entrenador es quien toma las decisiones en el equipo. Y terminamos con In this household, my wife calls the shots. En este hogar, mi esposa toma las decisiones. Así que, como vemos, Call the Shots para ver quién es el que está a cargo, quién es el que manda, el que toma las decisiones en una situación, una expresión bastante utilizada en inglés para que empecemos a estudiarla, identificarla e incorporarla en nuestro uso y práctica diaria. Ahora, ¿cuál es tu, tu tarea? Tu tarea consiste en, obviamente, poner en práctica esta expresión, empezar a utilizarla en diferentes contextos y estar muy pendiente en tu práctica de listening ya sea viendo las series, haciendo escucha pasiva, escuchando noticias, viendo películas en cine, hablando con hablantes nativos de inglés, estar pendiente en qué momento se utiliza esa expresión. Entonces ya saben que la expresión consiste en escucharla, aprender a identificarla asimilar su significado y por lo tanto también poderla usar correctamente así que espero que esto haya servido si tienen dudas recuerden repetir el vídeo cuantas veces sea necesario y si las dudas persisten me dejan un comentario estaré respondiendo en el menor tiempo posible recuerden también una vez más si les ha gustado este vídeo darle like compartir con todos sus amigos y en sus grupos, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Denle clic a la campanita. Es la mejor manera de estar al día con todos los contenidos que estamos publicando constantemente. También les permite participar en las clases en vivo que hacemos los jueves y los sábados, 8 de la noche hora Colombia. Y también nos siguen ayudando con el crecimiento del canal. Para mí como siempre un placer compartir este tipo de contenidos con ustedes y espero que ustedes sigan aprendiendo, sigan estudiando y sigan metiéndole ganas. Así que nos vemos en un próximo video. Bye bye.